Hola a todos, bienvenidos al programa de Bella al Instante. Mi nombre es Johanna Manrique y venimos de la Academia de Belleza Talentos. En el día de hoy vamos a trabajar un maquillaje artístico en el cual vamos a trabajar diferentes materiales como es látex, papel higiénico y pegamento. El pegamento lo utilizamos para poder cubrir todas las áreas de vello que hay en la piel, como son las cejas o bordes del cabello. Procedemos a trabajar el látex. Con algo de base líquida para poder crear el color de la piel. Empezamos a adherir el papel suavemente, teniendo en cuenta que debe quedar con algunas partes un poco más corrugadas para darle el efecto a la piel de que está ajada o lastimada. Todo este tipo de maquillajes nosotros los enseñamos en nuestra Academia de Belleza Talentos, el cual les invitamos también a que nos visiten en las redes sociales que están apareciendo también en pantalla. Con eso pues pueden tener más contacto con nosotros y podemos ofrecerles toda la información con respecto a los cursos o las capacitaciones que nosotros ofrecemos. Vamos poniendo entonces diferentes capas de papel higiénico para poder ir trabajando la técnica, saturando muy bien del látex para que se adhieran a la piel y de esta manera que se vea algo mucho más natural. Debemos tener cuidado también el contacto con los ojos para que no se vaya a crear ninguna laceración en la piel o por lo menos que no tenga contacto con los ojos, puesto que este es un químico muy fuerte. Recordemos que si el látex tiene contacto con alguna de las áreas que tenga vello, se puede retirar. Esto vendría siendo como una depilación. Entonces debemos tener mucho cuidado en el momento de crear el contacto con estas áreas y se deben cubrir muy bien en este momento con el pegamento. Como lo hice de manera inicial cuando empecé a hacer el proceso. Aquí observamos cómo voy cubriendo el área de la ceja, que tenga tampoco mucho contacto con el látex, para que la próxima capa de papel que ponga encima me ayude a evitar ese contacto con el vello. Después de que creo esa capa, cubriendo la ceja, ahí sí puedo aplicar suficiente látex. Siempre debemos aplicarle base al látex para que este tome color y si no queda transparente y no toma sino el color del papel, entonces no se va a ver como el tono de la piel. También debemos tener en cuenta pues el tono de la piel de la persona que vamos a trabajar para poder hacer bien la mezcla de los tonos. Y ya vamos poniendo la última capa de papel. Como le hemos dado tiempo a la parte de abajo para que se seque, vamos a empezar a hacer abrir el papel para crear unas heridas un poco más profundas y poder empezar con un efecto mucho más con un poco más de sangre, que se vea un poco más real. De esta manera, saber cómo se va abriendo la piel y luego vamos a empezar a poner sangre, coágulos de sangre y efectos de profundidad para que las llagas se vean mucho más reales. Para crear el efecto de profundidad debemos utilizar el negro y el rojo. Dentro de las heridas debemos aplicar el negro. También trabajaremos un poco de negro en los contornos de la herida para también empezar a crear ese efecto de profundidad. Debemos utilizar el negro también con un poquito de agua para que no quede tan oscuro y se deje trabajar. Y vamos a trabajar entonces un poco de sangre coagulada para adherirlo a las heridas. También vamos a crear un poco de efecto de profundidad en los ojos para que me ayude a que el maquillaje también se vea un poco más dramático. Recuerden que aquí trabaja mucho la creatividad de cada uno de nosotros, entonces si hay algunas partes donde queramos crear efectos de profundidad o queremos que algo llame más la atención, simplemente es darle unos toquecitos para que en el momento en que ya se ponga la sangre se vea un poco más profundo en esas partes. Continuamos poniendo la sangre coagulada. En este caso es solamente depositarla. Vamos a manejar también un poco de sangre líquida. Que va a ayudar en este momento a darle un poco más de realismo al maquillaje. ¿Listo? Así vamos a ir logrando poco a poco. Abre el ojito. Que nuestro maquillaje vaya tomando un poco más de realismo. Mientras tanto, en el otro ojito le vamos a hacer una aplicación muy suave. De un glitter o purpurina para que se vea un maquillaje algo más sutil. Esto como para complementar el maquillaje. Aunque si no lo ven necesario, pues no se debe trabajar. Y vamos a hacer la aplicación de una pestañina para que el maquillaje se vea mucho más bonito y pues que en este caso también llame la atención ambos lados del maquillaje. De esta manera podemos trabajar nuestro maquillaje artístico de una manera pues rápida y pues podemos crear también unos ingresos económicos también muy fácil, a lo cual nosotros pues invitamos en este momento pues a que visiten nuestras redes sociales y pues también a que conozcan nuestras instalaciones. Todo lo de nuestras redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla para que nos conozcan y puedan aprender un poco más. Muchas gracias.